Aplaudieron y Paloma salía a saludar varias veces, pero como yo sabía que tenía que bailar de nuevo y le daban poco tiempo para cambiarse, la llevé al camarín y le había sacado la ropa. Me pidieron que la vistiera para llevarla al escenario de nuevo porque el público era una cosa enloquecedora. ¿Dónde vas a hacer llorar? No, vale. Nadie más importante. Toda la vida. No me hagas llorar ahora porque me van a sacar llorar. Muchas gracias. Porque la verdad. Yo soy realmente todo por Olga, porque fue mi primer maestro que me dio absolutamente todo. Desde la disciplina hasta el amor, hasta las locuras obsesivas. Hasta no, pienso todo. Los primeros años son súper importantes y realmente me acompañó y esas clases particulares y trabajar tan cerca mío y tanta dedicación, tan uno a uno, que es lo que yo veo ahora, que una chiquita va, hace su clase y se va y no tiene nada que ver con lo que yo sentí en ese momento, que yo daba la vida y al mismo tiempo tenía a mi maestra que también daba la vida por sus alumnas y las acompañaba y a los concursos y le tenía las medias y conté y les tenía las, digamos, y las zapatillas que tenían que ser del mismo color que las medias y que yo en ese momento decía, ¿será así? Pero bueno, y esas pillas me acompañaba para los concursos, que las coronas que tenía que hacer, que los tutus, digamos. Y es hasta el día de hoy que yo hago lo mismo, digamos. Esos detalles, esas cosas, son todas de Olga. Y hacen a los detalles, y hacen a cuando uno sale a escena, que cosas sean diferentes. Thank you.
todo pasó acá. Un poco de ahí pasé acá, ¿no? Pues justamente, literalmente fue así, digamos. El último día que de la escuela de ahí, me volví a Buenos Aires y... entré que audiciones en el American Ballet, ellos estaban con funciones. Esta época del año, que había audiciones en el American Ballet. Yo dije, mañana me voy a Buenos Aires, ¿qué pierdo, digamos? Voy, hago la audición, veo estos monstruos que para mí eran increíbles y que yo, eran mis sueños, siempre los veía por video y qué sé yo, y los veía bailando en este teatro. Y digo, yo sé, Argentina, 15 años, no entro ni de casualidad, pero voy. Y justamente de ahí me fui, la audición era acá, y nada, fui, audicioné, tomé clases con esos monstruos que estaban ahí, y terminé la clase y me dijeron, te damos contrato. Y nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar esa experiencia, fue increíble, pienso. Bueno, ahí un poco me cambió la vida, ¿no? Fue el antes y el después, el haber vivido siempre en Argentina y, bueno, viajar mucho, con cursos, estudios y todo, pero fue el antes y el después. A partir de ese momento venía a vivir acá, digamos. Cuando me daban contrato era, bueno, sí, vengo. Y me acuerdo que, bueno, en ese momento vivía en la residencia de estas monjas y vivía solita, que yo salí corriendo y llegué y lo primero que hice fue levantar el teléfono y le dije a mamá y papá, sí, entré, me quedo. Y firmé el contrato y la verdad que es una experiencia que nunca me voy a olvidar. Corriendo, digamos, me olvidé a lo de las monjas corriendo y saltando. Bueno, en Nueva York nunca a nadie le sorprende, ¿no? Porque esas cosas pega gente loca por todos lados. Pero la verdad que yo no lo podía creer, fue una experiencia increíble. Pero fue un poco eso, ¿no? Es... esos momentos únicos. Le dicen, porque es 890 de Broadway, es la dirección, pero así que siempre, pero son los estudios, es casa un poco, ¿no? Porque no es un teatro, no es nada, pero acá están las oficinas, acá está toda la gente de prensa, toda la gente artística, digamos, todo el staff está acá, nuestros lockers están acá, cuando no estamos de gira está todo acá, digamos, las valijitas, las cosas que uno puede agarrar. Y... acá están los horarios, así que acá uno se viene y se fija qué ensayos, qué cosas. Una pendiente de cuando tiene libre, cuando viene a ensayar, cuando tiene clase. Los fans que me mandan cartas y contestan, y dicen que voy acomodando y cuando tengo tiempo, o sea, empiezo a contestar.